Yo soy historiador, soy docente de planta de la Universidad Tecnológica de Pereira, soy pereirano, enamorado también de esta tierra y me he dedicado en mi vida, digamos, a investigar sobre la ciudad y la región. Ese ha sido parte de mi trabajo y mi empeño, sobre todo, ha sido el de crear un archivo histórico de la ciudad. Como les digo, actualmente me desempeño fundamentalmente en la parte de docencia e investigación de la Universidad Tecnológica de Pereira, pero desde el año 2016 he acompañado, digámoslo así, al municipio en la creación y proceso de institucionalización del archivo histórico municipal. He estado acompañado de un colega, también historiador, de Juan Francisco Espinel, que también nos pues, ha acompañado todo este proceso en la creación de los inventarios y en el seguimiento que le hemos dado a esta documentación. Y lo que yo quisiera en la vida es que cuando me vaya a morir diga, bueno, ahí quedó un archivo, ahí quedó una memoria de mi terruño y que me puedo morir tranquilo porque algo quedó guardado. Tengo un doctorado, mi tesis justamente fue sobre los procesos de lo llamé el proyecto urbano en el poblamiento del centro occidente colombiano, ¿cierto? El papel que tuvieron la población, las poblaciones, la fundación de lugares, de poblados, en la expansión de una frontera agraria, como fue el caso de la colonización antioqueña. Esa fue mi tesis de doctorado y pues he venido investigando y profundizando un poco más sobre ese tema también. Los archivos históricos a nivel nacional tienen una importancia fundamental en materia de la conservación del patrimonio documental, ¿sí? Y es además un mandato de ley, ¿sí? Que por temas administrativos se debe cumplir. Pero también tienen una función muy importante y esa es la que nosotros queremos resaltar en el caso del territorio de Pereira y de Risaralda y es la conservación de nuestra memoria local y regional. En los archivos no solamente sirven para encontrar un papel cuando uno necesita corroborar algún evento, algún trámite, algún proceso jurídico, sino que también sirven para que de manera sistemática se puedan conservar las memorias que se van a construir y que son representativas de una comunidad. Este proyecto, por ende, tiene una importancia fundamental. Es porque sabemos del crecimiento, del desarrollo, de la expansión que está teniendo la ciudad de Pereira y su área metropolitana y tenemos que garantizarle también a las próximas generaciones de pereiranos y de pereiranas que vendrán en el futuro que cuenten con un pasado, con una memoria, que puedan construir y tener un arraigo, una identidad. Y eso se hace es a partir de la historia que se puede crear a partir de los archivos. Si en la ciudad de Pereira no contamos con un archivo en óptimas condiciones, no podríamos garantizarle a esas próximas generaciones esa memoria. Ya hemos perdido cosas muy importantes, por ejemplo, nuestro legado colonial. Aquí, por ejemplo, pocas personas saben que existió la ciudad de Cartago. Pero que además cuando se fue o bueno, en ese lapso, por ejemplo, tuvimos asentamientos indígenas durante la colonia, el pueblo de Nuestra Señora de las Nieves o el pueblo de Pindaná de los Cerrillos, que son parte también constitutiva de nuestra historia. Hoy en día la expansión, por ejemplo, hacia Cerritos es sobre el pueblo, el antiguo pueblo de Pindaná de los Cerrillos o de la aldea de La Paz, que como también se va a llamar en su momento y que va a durar hasta finales del siglo XIX. Eso no lo conocemos. Es importante por eso conservar para que se puedan crear los equipos de investigadores, crear conocimiento social y guardar esta memoria como un legado para todos los pereiranos y las pereiranas del futuro. Uno no puede por debajear las memorias, ¿cierto? No podemos decir que hay una memoria más importante que otra, ¿cierto? Las memorias son nuestras memorias. Lo que pasa es que hay una tensión entre la memoria y la historia. La memoria es frágil, la memoria es voluble, manipulable y se acomoda a los momentos políticos del momento, ¿cierto? De la coyuntura. Hemos tenido es una fragilidad en la producción del conocimiento histórico en términos científicos, pero eso no quiere decir que no hayamos tenido una memoria. Sabemos que, por ejemplo, existe aquí una memoria de la fundación. Yo los invitaría a que consultemos en este archivo donde está el acta fundacional, ¿cierto? Hemos construido una memoria en torno a esos porque son hitos
que para las comunidades son muy importantes tener un punto de partida, un punto de inicio. Pero, por ejemplo, no hay un acta de fundación. Tenemos es un proceso de poblamiento que se institucionaliza no en el año 63, sino en el año 1871, con la conformación del distrito de Pereira, al cual se le anexa Segovia, que es la población de la actual Marsella, y que con ese territorio se va a crear esa unidad administrativa que funcionó hasta 1904 en la creación del departamento de Caldas, cuando ya empieza otro tipo de procesos, y a crearse sobre todo en el régimen municipal a partir de 1908. Existe una necesidad desde hace varios años de consolidar un archivo histórico de la ciudad. Como lo decía en un inicio, en una primera instancia por mandato de ley, pues porque la ley de la República así lo ordena, la ley de archivos del año 2000, pero también porque que veíamos que estaban en una situación muy precaria en el sótano del Palacio Municipal. La mayor parte de estas colecciones documentales, de estos fondos documentales, estaban ahí en el sótano del Palacio Municipal, donde habían unas condiciones de humedad, también de unas ventilaciones en el mobiliario urbano que hay sobre la calle superior de esa calle peatonal, donde podía entrar una colilla de cigarrillo, cualquier cosa. Además, anexo un parqueadero donde las emisiones de gases de los carros pues afectan la documentación, van almacenando y guardando polvo, y eso no estaba en las mejores condiciones. Aquí a este sitio de Luz y Tejada llegan el año pasado, el año 2023, gracias a una serie de gestiones que se empezaron a realizar, las cuales fueron, digamos, coordinadas por dos secretarías que tienen en este momento como el tutelaje de este proceso, que es la Secretaría de Gestión Administrativa, de la cual dependen estos documentos, y en su momento de la Secretaría de Cultura, que dio el visto bueno para que se pudieran almacenar en este espacio, que estaba siendo, digámoslo en unos términos, subutilizado, ¿cierto? Asimismo, el Archivo General de la Nación impuso también una orden de que era necesario que Pereira avanzara en una mejor sede para sus archivos, porque hemos avanzado mucho en la parte archivística. Ya tenemos inventarios de los 23 fondos documentales que componen el archivo histórico, pero no tienen un lugar adecuado para su conservación. Por fortuna, contamos con una colega, ella es historiadora, y se ha personado el tema, lo ha impulsado a nivel nacional. Eso ha sido muy positivo porque logró quedar inscrito dentro del Plan Nacional de Desarrollo y en esa medida dentro del Plan Departamental y el Plan Municipal, lo cual nos permitirá poder crear un proyecto que se pueda llevar a una etapa, ojalá de construcción en algún momento, de un centro donde se acopie no solamente la parte documental, el patrimonio documental, sino también el patrimonio mueble, es decir, cuadros, piezas arqueológicas del municipio y de la región que deben ser conservadas y puestas sobre todo al servicio y consulta de la comunidad. Falta mucho, evidentemente, los archivos deben tener una serie de etapas. Por ejemplo, en este caso nosotros necesitamos un depósito en mejores condiciones, donde haya una climatización, pero también es muy importante que exista un proyecto de divulgación, que el archivo no sea solamente un depósito, un almacén de cosas, sino que promovamos la existencia de esto, que hagamos para grupos especializados, para niños, actividades de promoción de nuestra identidad histórica, para adultos mayores, para las comunidades específicas indígenas, afros. La digitalización es un proceso necesario para la fase de consulta, sobre todo, y no de conservación, porque muchas personas piensan que digitalizando se va a conservar, pero lo más efímero es la nube. De hecho, siempre se debe guardar el soporte físico donde estaba o el soporte magnético donde está la documentación original. Pero para la consulta eso es muy viable. Hemos avanzado, por ejemplo, el municipio tiene una plataforma que se llama min.pereira. Ahí se pueden consultar, por ejemplo, la hemeroteca. En algún momento la hemeroteca, el periódico La Tarde, estaban colgados ahí, pero han dejado de funcionar, ¿cierto? Igual habíamos colgado nuestros inventarios del archivo histórico,
porque esas son plataformas que requieren una inversión y un mantenimiento muy alto, y eso es costoso. Entonces hemos avanzado en esa necesidad, pero primero hay que ordenar la casa, Luis, y después ya dar esos pasos que son un poco más sofisticados. Ahora, ¿qué estamos haciendo o qué se ha gestionado? La comunidad de la Iglesia de Jesucristo, conocida popularmente como los mormones, ellos tienen un proyecto de digitalización que es el más importante del mundo, que se llama Family Search. Ellos tienen, por una creencia que tienen, la necesidad de digitalizar todo lo que tenga que ver con temas genealógicos. Y muchas veces los archivos, también administrativos, entran en esas ideas que ellos tienen y lo hacen totalmente gratis, con unos aparatos muy sofisticados y con los servidores que están en Utah, en los Estados Unidos, para ese fin. ¿Ya hay contactos con ellos? Ya hay contactos con ellos y, bueno, hay que hacer unas gestiones jurídicas, obviamente, para que se pueda llevar a cabo ese proceso. Ellos están interesados. Pero también hemos hecho gestiones con una fundación colombo-norteamericana que se llama Neogranadina. Ellos ya han hecho la digitalización de varios archivos del país, el archivo Boyacá, el archivo del Cauca, están digitalizados por ellos. Ellos prestan el servicio de enviar una máquina desde los Estados Unidos y guardan la información en los servidores de la Universidad de California. Ellos tienen esa posibilidad, son unos colombianos que son docentes allá en la universidad y pues tienen, pero se requiere la inversión de traer la máquina hasta Colombia, pues ellos prestan es la máquina y sus servidores, y entonces ahí ha habido como esa dificultad. Y también es muy importante mencionar que en el año 94 no se digitalizó, sino que se microfilmó parte de los fondos, de los primeros fondos que llamamos del antiguo Consejo Municipal. Microfilmar es que quedan en una película de microfilm, como fotografiado, estos fondos. El problema es que en nuestra precariedad no tenemos lectores de microfilm, entonces hay que seguir consultando la documentación en físico. De hecho, estudiantes nuestros de la maestría en historia tenían que irse hasta Cartago, al archivo histórico, que allá está mucho más avanzado y en mejores condiciones que el de acá, a consultar en el microfilm de allá los rollos que traían del archivo general o de los que estaban acá, porque aquí no había dónde leerlos. Cuando el archivo histórico de Pereira crezca y le pueda garantizar a otras instituciones la conservación, el almacenamiento adecuado y el buen tratamiento de la documentación, se podrá recibir transferencias de otras instituciones y de colecciones especializadas como los archivos históricos. Hasta el momento, esto es un archivo administrativo, es el archivo de la alcaldía, ¿cierto? El municipio, digamos, porque también hay parte del Consejo Municipal y de las notarías. Entonces, hasta el momento esto es un archivo administrativo. Hemos pensado desde luego en la importancia de poder acceder a otras colecciones y uno puede decir, mire, entréguenos esa información que ustedes han guardado desde hace tanto tiempo, que aquí va a tener un uso público y se le va a dar un tratamiento a posteridad y que donde va a ser conservada adecuadamente. Eso desde luego es necesario hacerlo. En este momento, pues digamos, no hay un fondo especializado en fotografía, pero sabemos que eso es viable hacerlo, eso es posible. De hecho, en Medellín, por ejemplo, ellos cuentan con el archivo audiovisual de Teleantioquia, en los archivos históricos ya ellos hicieron esa transferencia. Entonces usted puede consultar una memoria audiovisual, la memoria, por ejemplo, del narcotráfico de los años 80, usted se mete y empieza a buscar en esos aparatos que eran de unos rollos así, unas películas así grandes, esa información. Exacto. Y ojalá podamos llegar hasta esas fases. El municipio, por ejemplo, hemos visto que tenía muchos documentos magnéticos, por ejemplo, los antiguos disquetes o CDs. Muchas veces no tenemos las condiciones técnicas para poder salvar esa información, esa documentación, o fotografías que van quedando anexas a otros documentos. Con eso se podría hacer un fondo fotográfico. E invitarlos y invitarlas a que conozcan el Archivo Histórico de Pereira, a que sepan que aquí está la memoria de todos los pereiranos y las pereiranas, y queremos que se apropien de él y que sepan la importancia que tiene como patrimonio para generar arraigo y para generar identidad local. Así que bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Muchas gracias. Mauricio, que...
va para el baño, ve cómo gotea la llave del lavamanos y cierra la llave. Lo mismo hace Verónica en el lavaplatos mientras lava la losa. Definitivamente esta familia le va a anotar, va a anotar, va a anotar. ¡Gol! Esta familia le acaba de anotar un golazo al fenómeno del niño. Únete al ahorro del agua. Si la usamos bien, alcanza para todos. Aguas y Aguas, patrocinador del Deportivo Pereira.